Señor, abre mis labios. Ser la piedra guarda una chispa caliente y en el rumor de la nube combaten el rayo y la nieve. No basta con dar las gracias sin dar lo que las merece. A fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril.
cansado medita el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras, tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales, que inapreciables tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias. Está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisos de piel soberbio, que no me eches fuera la mano del malvado. Fracasado los malhechores, derribado no se puede levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Alaba a mi Dios con tambores, que lleva cantos al Señor, todos citarás. Ofrécele los acordes de un salmo de alabanza, ensalzadle y invocad su nombre. El Señor es un Dios quebrantador de guerras, su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo, Señor, tú eres grande y glorioso, admirable tu fuerza invencible. Que te sirva toda la creación. Tu aliento ya construiste, nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes, las peñas en tu presencia se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus pies. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Pueblos todos antiguos, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos ocupa las aclamaciones.
Del libro de Tobías. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Sombra de muerte, para que
demos gracias a Cristo y alabémoslo, porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados: santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección, y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día signo de tu amor, renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelcina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión, que asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe,
Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana celebramos nuestra fe, vivimos la experiencia de encontrarnos con Jesús. La celebración eucarística no solo es un rito en el cual nosotros participamos, sino que es una realidad que transforma nuestra vida, porque aquí está la presencia de Dios entre nosotros. Hoy queremos pedir, especialmente por el Papa, que está realizando esta visita pastoral a Estados Unidos, y que sin duda su palabra repercute en todos los acontecimientos históricos de nuestro mundo. Vamos pues a unirnos, queremos vivir este momento con un corazón limpio y por eso pedimos perdón de los pecados que hemos cometido. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelcina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo y renovar por su ministerio las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión, que asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de Esdras. Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados. Me postré de rodillas, levanté las manos al Señor mi Dios y le dije: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo. Y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy,
hemos pecado gravemente, y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes, en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos destierren, nos saquen, nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado a algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Él castiga y tiene compasión, hunde hasta el abismo y saca de él y no hay quien escape de su mano. Entre los paganos que no lo conocen, para que les diera a conocer sus maravillas y para que los hicieran comprender que Él es el único Dios todopoderoso. Por nosotros, denle de todo corazón y con sus obras, bendigan al Rey eterno. Bendito sea el Señor para siempre. Yo le doy gracias en el país de mi destierro, pues anunció su grandeza a un pueblo pecador. Conviértase, pecadores, obren rectamente en su presencia y esperen que tenga compasión de ustedes. Bendito sea el Señor para Aleluya,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les pidió poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, cuando convoca a una misión, Él mismo provee de lo necesario para cumplir dicha encomienda. Y aunque ninguna misión es en favor suyo, su voluntad salvífica continúa atrayendo a personas para que colaboren en su plan de redención. Ya que, como sabemos, la historia humana se va desarrollando entre dos fuerzas, dos vertientes que únicamente podemos captar por los datos revelados de nuestra fe. Por un lado, los designios de Dios manifestados en su providencia divina, pues después de crearnos, no nos ha abandonado a la deriva, sin rumbo fijo y sin ninguna dirección, sino que conduce nuestra vida personal y la de toda la humanidad y quiere llevarla hacia su plenitud. San Pablo dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio. Por otro lado, está nuestra libertad humana, el mayor don que hemos recibido de nuestro Creador. Nosotros tenemos la opción de desarrollarnos, crecer, llegar a la verdad y adquirir la realidad de nuestro destino último ya desde ahora, utilizando ese maravilloso don. En esta vida tenemos la capacidad de alcanzar la auténtica felicidad, aun con sus limitaciones, y podemos tener la seguridad de nuestra salvación eterna, lo cual significa que partiendo de nuestras opciones actuales, es posible hacer que se logre el proyecto definitivo de Dios en nuestra experiencia humana. Desde esta perspectiva entendemos el porqué de la voluntad divina de redimir al género humano y de la exigencia de una respuesta libre y un pleno consentimiento personal. Dios no nos va a salvar a la fuerza, y ninguna otra persona puede hacer que nos salvemos. Solo nuestra decisión libre puede hacer realidad
la redención divina en la persona de cada uno de nosotros. Así captamos también la necesidad de colaborar en el plan del Señor, ya que anunciando la verdad de la palabra salvadora, no solo extendemos el reino de Dios, sino que nos favorecemos a nosotros mismos y contribuimos a que todos los seres humanos vivan de acuerdo con el proyecto original del Padre, destruido por el pecado. La misión, por lo tanto, es un compromiso con la voluntad de Dios. Creemos que unidos a su acción liberadora, encontramos el sentido de nuestra vida, de nuestro paso por esta tierra, y además, por construir una realidad diferente a la que vivimos, hacer concreta la promesa de una tierra nueva y unos cielos nuevos. Esta creación renovada comienza con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el más grande don otorgado a la humanidad y principal misionero del Padre, manifestación plena de su amor. Pues Dios no ha escatimado nada en favor de sus hijos pródigos y desesperanzados. La presencia de Jesús es garantía de la instauración del reino de Dios. Su palabra y sus acciones demuestran la generosidad de su Padre del Cielo, y sus seguidores deben estar convencidos de esta intervención del Señor en el mundo, no como una invasión sobre la libertad del hombre, sino como una fuerza que nos impulsa hacia la plenitud de la vida. El discípulo no se puede concretar a escuchar y observar lo que su maestro dice y hace. Debe practicar, debe aplicar lo que aprende y saber que no está solo, está revestido del poder de Dios. Hoy hemos escuchado cómo Jesús envía a sus discípulos a una misión. Les participa de su poder sobre las fuerzas del mal y sobre la esclavitud de la enfermedad. El apóstol está llamado a ser fuente de libertad y de salud. No es el que esclaviza ni se deja esclavizar por el poder del maligno. Él tiene un poder más fuerte e invencible. Su palabra está avalada por su estilo de vida coherente. Esta libertad del discípulo está fundamentada sobre la confianza en la providencia de Dios y en la generosidad de tantas personas de buena voluntad que se encontrará a diario. Su predicación no es una imposición de ideas, sino una invitación a experimentar lo que Él ha vivido con Jesús. Primero es necesario estar en intimidad con el Señor Jesús, aceptarlo en la fe y después proclamar su palabra. Con la conciencia que muchas veces el misionero será rechazado y expulsado de diferentes lugares. Por otro lado, no puede olvidar que sigue siendo humano, con la inclinación al mal, al pecado, y puede caer en la infidelidad y la falta de fe. De hecho, cuando los discípulos quieren expulsar a un espíritu maligno de un niño, no pueden hacerlo por su falta de fe. Es Jesús quien viene en su ayuda al bajar del monte de la transfiguración. Además, muchas veces el discípulo misionero tendrá que solidarizarse con su pueblo, como el sacerdote Esdras, mencionado en la primera lectura de hoy, quien al retornar Israel del destierro, se arrodilla en nombre de su nación y pide perdón por sus pecados personales y los de todo el pueblo, invitando a la conversión. Su idea era evitar la contaminación de la religión judía centrada en el único y verdadero Dios en relación con los cultos politeístas e idólatras, practicados por las esposas de muchos que habían retornado del exilio hacia Jerusalén. De nada sirve construir un templo y una nación si el corazón sigue siendo extranjero y los cultos paganos.
la evangelizadora de nuestra nación, Santa María de Guadalupe, cuando viene a nuestra patria, hace una petición central: la construcción de un templo donde mostrar el amor de aquel por quien se vive. Ahí no habrá culto idólatra, no habrá sacrificios. Ahí se mostrará la misericordia, el auxilio, la compasión. Ella pide una misión y ofrece una señal de verdad. San Juan Diego, cuando sintió la inclinación de hacerse a un lado, fue impulsado a ser fiel, a creer y cumplir el mandato, y se le promete la recompensa a sus fatigas. Así nosotros estamos seguros que si cumplimos con fidelidad nuestra misión, seremos recompensados y algún día alcanzaremos la gloria eterna. Ahora, con toda humildad, presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo. Vamos a decirle con fe: escúchanos, Padre. Escúchanos. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada, oremos. Escucha nuestras oraciones, y ya que sin ti no podemos nada, haznos fuertes con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yeah.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Pío, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío, que fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo
congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Pío de Pietrelcina, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos por la eficacia de este sacramento. Te rogamos, Señor, que a ejemplo de San Pío nos conduzca siempre por el camino de tu amor y que la obra buena que empezaste en nosotros la perfecciones hasta el día en que se manifieste Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes y de manera especial bendigo a los niños, también a los recién nacidos que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad.
sus rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice, Señor, a estos niños que son el fruto del amor de sus padres y que la protección de la siempre Virgen María de Guadalupe les haga ser dignos hijos tuyos. Amén. Bendice también estos objetos de devoción cristiana para que nos hagan crecer en la fe y en las buenas obras. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, un bonito retorno a sus hogares.